dice sala 2. Perfecto. Dale, ahí va Alejo también. X dice ahí voy. Perfecto. 1, 2, 3, 4. Veo que no me olvidé las contraseñas. Ah, no sabía que Perchanta es Retronova. Sí, sí. Ganó la Avenger, así es. Ganó 3-0 la Avenger. Bueno, vamos a esperar que los chicos se conecten. A ver. Che, ¿qué candidatos tienen acá para el triunfo de este torneo? Yamasaki. ¿Segundo puesto? José Barreto. ¿Quinto? Sí, no perdió rápido, José. Rápido. ¿Qué torneo? Dani Sequeira. Primero, segundo y quinto. Muy bien. Mr. Yama está en sala 1, creo, Dani. Ya está, ya creo. Ojo con Maxi AE, que va calladito por abajo. Sí. Va calladito porque le bajaron los dientes ya. Bien, Maxi. Bueno, yo te tengo fe, Maxi. Después de todo el entrenamiento que hicimos, te tengo fe, Maxi. Alejo X. Bueno, ahora sí. Si pegarme gratis le llamás entrenamiento, está bien. Si entrenamos un montón. ¿Cómo pegarte gratis, boludo? Me costó un montón de ficha. Usaba de Parry Perry. Me costó un montón de ficha, boludo. Y dice gratis. Qué feo, ¿no? Y eso no lo valora, boludo. Bueno, próxima pelea después de esto: Luis Country y Shiki. Vayan preparándose también. Epa. Shiki Towner. Luis Country, Shiki. Chiqui, boludo. En chileno tiene que decirle Chiqui. Chiqui, perdón. Chiqui contra Luis Country. Te vas a sentir más identificado, boludo. A Chiqui Pau, Chiqui. A Chiqui Pau. El tema de Chiqui Tauna. Chiqui. Bueno, a ver. Fighters Argentina, Alejo X versus Farchanta. Bueno, mirá que deportivo es lindo, ¿eh? Parece que uno de los dos salió acá. Ahí está, ahí se desconectaron. Bueno, a ver, para probar el tema del lag, seguramente. No, me parece que hubo algún error en la selección de personajes. ¿En la elegida? En la programación. En la programación, digo. Acá me gusta Jingo de Striker, cómo se te tira directo la canilla y no te deja moverte. Ah, ¿viste? En el Strike el 2000 también era así, ¿no? Sí, es gracioso. Está bueno que el otro hace la animación esa. ¡Ey! Soltame, bach. Bueno, ¿quién dije entonces? Luis Country y Shiki. Shiki capaz que no está, se fue otro stream, pero por ahí vuelve ahora para jugar. Esperemos que Shiki vuelva. Si estoy... Ah, le iba a borrar el mensaje, pero... ¿no? Ahí, Cristian dice, acá viendo la pelea de Amane y cada tanto paso por su transmisión. Bueno, gracias. ¿Cómo va la pelea de Amane? ¿Contra quién juega? ¿No? Contra Camilo Koff jugó ya. Bueno, ponía en pantalla chiquita. Me hace acordar a los viejos tiempos con Merck ahí. Camilo es una especie de Conan con esteroide, digamos. Tiene ese estilo así. ¿Camilo? Sí, pero más perfeccionado, digamos. Camilo juega parecido a Darío HP. Es muy parecido. Yo jugué contra Mao Suba, contra Camilo Kov, contra... ¿Cómo se llama este? Bueno, ¿qué está Kyoko pasando con estos muchachos? ¿Cuántos problemas que hay acá? ¿Contra mí? ¿Quién me jugó? Está re bueno el estilo de varios de los colombianos. Contra Curona también jugué. ¿Curoro? Con la mayoría de los colombianos, inciso la liga. Pero el que me costó un montón fue Mao. Mao tiene un estilo. Kyoko 12, el que me costó un montón que le ganaste a Mao. No, o sea, por ejemplo, con Mao salí 10 a 8, con Camilo. Creo que salí 10 a 6, algo así. Pero mataba con Damon, boludo. Camilo, todos los box. Todos los bucas, sí. Ah, eso sí. No, y bueno, Kyoko 12, ni hablar, me rompió todo.
Kyoko también. Sí, Kyoko complicado. Pero zarpado, todos los bugs también. Bueno, teóricamente ahora sí empezaría esto, a ver si no hay más razones para dilatar esta pelea. Ahí está. Martillo también juega bien. Hace rato. Martillo. Mauro Ezequiel dice, nos vemos gente, buenas noches, para el próximo video si me ando, si me meto a jugar, es un cof de los que me agradan, dale, esperemos. Gracias, que sea alguno de tu agrado. Gracias por pasarte. Escribiendo a mi chica le digo, gracias por estar aquí. Jugaste contra todos, Chamber, menos contra mí, porque sabes que te parto la mandarina en gajos, dice Ibuprofeno. Igual Ibu, ¿sabés la mentira que es cuando dice me ganó 10 a 8, el otro dice sí, 10 a 9? ¿Replay? Una mentira. ¿Qué replay? Están los replays, boludo. Están las transmisiones. ¡Gil! Ibuprofeno, ni me hablé, boludo. Siempre que pido para jugar, nunca creo. Tanto poder, me ve tanto cosmos alrededor. Battle Mage, no me escuché. Está retardo. Bueno, a ver, Alejo X sorprendiendo acá en el 99. Con la Mage Shirapuri. Sí, igual arrancó, no, arrancó bien Perchanta. Alejo le ganó a Maxi, ¿no? Alejo le ganó a Maxi, sí señor, 3 a 0. Cuando no me toque, no, les pido que pongan DY Favitu por Feminada. Dojo Yamazaki Favitu. Bueno, perfecto. Mi problema, Favi. Acá no se pronuncia ese nombre, Isbu. ¿Qué nombre? Ahí Alan puso, acá no se pronuncia ese nombre. ¿De qué nombre está hablando? Ah, estamos. Ah, claro, sí, no, es eso. ¿Qué? ¿Yo qué? No sé de qué están hablando. No sé de qué están hablando, mirá, mirá que clara que la tiene con el Las Mongas que ya. ¡Uy! ¡No! ¿Qué pasó? Fui a buscar agua y ya me acusan. Ah. Y ya nacieron así, boludo. Si Fabitu me acepta, voy a su dojo, pero Fabitu acaba de firmar contrato para él ser parte del dojo Yamazaki, así que... Tenés que hablar con el gerente general. Claro, tenés que hablar con el... con el manager oficial. Bueno, 1-0 para Ferchanta, che. Fede Nolan dice, Fabitu, te tenés que venir conmigo a formar Shield, lo que pasa que... te termina convenciendo, sucumbieron ante los encantos de ese Dodge naranja. Sí, me van a contar todo el día. Te uní a mi Dodge, te uní a mi Dodge, dale tú. El Dodge, y bueno, en algún momento la perseverancia. ¿Cómo andas, Marcelo Venancio? ¿Todo bien? ¿Qué onda, Chelo? ¿Cómo va? Bueno, guarda, esto está 1-0 para Ferchanta, Lo vieron apretar Star y se enamoraron, dice ahí. Qué hijo. La tiene en la cara que le dio esa King. Espectacular. Long one. Boy. Estoy en la lista de donadores. ¿Cuándo vas a, fue esto, Ibu? ¿Vas a donar un órgano, Ibu? ¿Qué? No, de donadores de Ibu. Ah, del canal. Y la otra vuelta habías tirado ahí para las birras. Me compré un pay de Heiderken. ¿Te acordás que te pedimos el número de cuenta y todo, Ibu? Bueno, a medida que pasa el tiempo vamos sacando ahí. Se actualiza. Ahí manda saludos. Chelo, grande Chelo. Aguante el hombre araña y Mantis, dice Fede. Falta que diga aguante Draxi, no sé, boludo. Da igual, el mejor. ¿Cómo se llama el conejo? ¿Cómo era que le decía Tora
Rabbit. Al Rocket Raccoon. A ver, alguno que se acuerde, alguno de los fans de Avengers, ¿cómo era que le decía a Thor a Rocket Raccoon? Comadreja, como mierda era que le decía. Liebre. La liebre, sí. Ahí dice Fede Nolan. Liebre, la liebre. Liebre como yo la mano. La verdad que, mirá que esas películas, obviamente, más allá de si te gustan en cuanto a si tienen correlación con el cómic y demás y toda esa boludez, tienen un tinte humorístico que o te gusta o no te gusta, pero debo reconocer que la escena que Quill le imita la voz a Thor es increíble, boludo. Qué manera de reírme con esa parte, es buenísima. Aparte, en cuanto al chabón, al actor que hace de Quill, qué buen dote actoral el copiarle la voz al otro, qué bien que esté imitado. Realmente me gustó mucho esa parte. A mí me gustó la de ¿quién es el jefe? Ah, sí. ¿Quién es el jefe? Cuando me dice yo soy el jefe de la nave. Sí, sos vos, está bien. Esa y la de Drax que dice que es invisible también es buenísima. Ah, qué buena esa parte, weón. ¿Este? ¿Qué? ¿Eh? ¿No? ¿En qué peli? En la de Avengers. La 4, no me acuerdo si la parte 1 o la parte 2, pero... Ah, yo me quedé en la era del Tron todavía. Bueno, guarda, 2-0 para Ferchanta, ¿está esto? Alejo que lo limpió a Maxi ahí caminando sin prender el monitor y parecía uno de los candidatos y ahora está cayendo ante Ferchanta. Está complicadísimo. Bueno, match point para Ferchanta. En todo caso concuerdo con Fede, dice Guardianes de la Galaxia 2 es la mejor de todas. A mí igual encuentro esa película súper buena comparada a todas las demás. Esa me quedé en la 1, muy buena la verdad, la otra no la vi. La verdad es que los Guardianes de la Galaxia no me volvió loco, no me llamó mucho. No, estuvo buena. Yo creo que esa la vi, boludo. Mirá, Ferchanta le muestra el equipo, mirá, le muestra la formación. Guarda, guarda. Mira. Está. Hola. Está para el dojo. Ferchanta, ¿qué onda? Ferchanta nomás. Está para el dojo Yamazaki Ferchanta con esta. Sí. Mira esa volaseada. Hola. Bueno, es Chanta. ¿Quién está diciendo hola? Stalker. Hola, sí, acá está, Stalker, hola. Hola. Pasa que no me tomaba el mugre del Discord. Epa, viene con auto tú, ¿no? ¿Todo bien, bro? ¿Qué te importa? ¿Sos policía o? Bueno. ¡Ah, listo! ¿Quién viene del cumpleañito? Pregunta Ginaco. No, tenía un verso mal con el Discord porón, boludo, me cansé, se enchufaba. Estaba poniendo la gran puta, no me tomaba el Discord porón, la gran puta, boludo. Viene con autotune, le mando. Maldito hijo de puta, le cago rompado todo junto ustedes. Epa. Vino como muy arriba hasta el que no vino. Terry. Ew. Tranquilo. Vos dedicate a transmitirlo. Dale. Si hablamos de bardo, ahí me avisa. Do you believe la baba pato, la baba? ¿Qué te anda pasando, Stalker? Nah, boludo, que con una vena mal, boludo, me quedé sin birra. Y estás acá en la transmisión para pasarla bien, me imagino, ¿o no? ¿Ves aquí? Chandler, no hable de pasarla bien, boludo, sí. Lo agarra de nuevo. Una está sí. En pedo y otra cosa, boludo, al pedo. Se te corta, boludo. Uy, boludo. ¿Quién tiene el micrófono ese así todo destruido? No. ¿Yo? No. A ver, oh. No. Se le cortó la trama. Sí. Este puede ser. Buenas. ¿Qué onda? Buenas. ¿Qué hice? Todo tranqui. ¿Qué onda, Dragon? Bueno. ¿Cómo andas, brother? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Bien, vos?
Bien, bien. ¿Quién es el dueño del canal que están transmitiendo ahí su directo? ¿Por qué quieres saber? No, igual tranqui, tranqui. Escuchen, yo tengo un canal de YouTube. ¿Me dejan pasar la semifinal y la final ahí? ¿Vos sabés qué estamos haciendo en este canal ahora en este momento? Sí, están haciendo un directo, un torneo. Por eso mismo. Y claro, ¿y cómo querés pasar? Lo grabo con la PC. Lo grabo con la PC, grabo las peleas y después lo subo a mi canal. Obviamente ahí cuando haga eso voy a poner todo de que el contenido no es mío. Y voy a poner el canal y todo. Te va a servir. La pura gente que me ve se van a ir a fijar en su canal. Capaz se suscriben. Yo entendí cualquier cosa que querías que pasáramos. Que querías que pasáramos unas peleas de un torneo que estabas haciendo vos. No, ni en... Y alguno se lo perdió, lo de poner 99-99 tampoco es tan terrible. Yo prefiero que se hayan pasado por alto ese detalle a que estén al lado mío y digan, no, yo no estaba al lado de perder, es mentira eso. La verdad prefiero que se equivoquen con la contraseña. Bueno, arrancamos nomás, Ferchanta contra Yamataunt. El capo de los Town. A ver. Guarda, Kyo 1. A ver ese Kyo 1. Muy bien, muy bien. A ver ese Kyo que tanto te gusta. Maxi necesita ver que pierda Yamazaki para sentirse un poco más tranquilo después de haber perdido el último FT. Necesita ver que le peguen a Yama. Un poquito de placer, un poquito de estímulo visual. Maxi visual. Está sufriendo del síndrome Pacheco. Y si cada vez que pierdo Yamazaki es una fiesta. Sí. Arma videollamada por Zoom, todo, pone gorrito, globo. Ah, la fiesta. Marimba. La foto que me pasaste hoy la había organizado Yama de, por haberte ganado el último FT, ¿no? La festichola. Es como que últimamente festeja que pierdan todo. Como que hace toda la mugre, aprieta Town, festeja toda la mierda de todo y lo único que dice es el dojo. Esas tres cosas. Pero, lo más gracioso es que dojo rime tanto con dojo. Bueno, guarda que arrancó complicado Ferchanta, medio hasta las bolas Ferchanta. Jeans, book. Tiene esa cosa de irse para atrás, pero después es un minuto. ¿Por lo feo o qué? No, por cómo juega. Bueno, a ver. Este personaje se molesta, está súper. Y eso que no juega hasta el 2002 UM. UM te cruza inbloqueable, un montón de boludo. Bueno, le están haciendo la técnica a Barreto, a Yamazaki nuevamente. Esquive para atrás, vuelvo, te agarro. Gané 3-0, dice Fabito, muy bien. Ahí activamos. Arre José, ¿no era? Sí, Chaffi, me equivoqué yo ahí, pero no cambia nada. 3-0, 3-1 es irrelevante. Gané 3-0, dice Fabio. Pasaste, Chaffi, no hay problema. Que no vuelvo a pasar. haré mi mejor esfuerzo. Ahí está, ahí lo conecté. Dale. Voy a contar una anécdota, dice Aldo, mira. Bueno, a ver, ahí está, Armor for the win. Quiere meter ahí Ferchanta un poco de daño, no le sirvió para un carajo la armadura. Date quieta, boluda. Opa. Dale. ¿Quién es ese? ¿Qué onda? ¿Qué hizo Brown? Dale, ¿qué? Bueno, me parece que viene de acá. 3-0 para Fabito, dice Alejo X. Ahí creo que lo dijo ya Fabio. Bueno, 1-0 está esto para Yamazaki.
Bien llama, eh. Y Maxi. ¿Cómo andás? Toe. Con pelota. Maxi, complicado. Fabio ganó 3-0. Creo que pueden jugar Fabio y Mr. Llama. Pueden ir jugando Fabito y Mr. Llama. Buena, Alejo, gracias por haber jugado. ¿Qué onda, Toe? ¿Cómo vamos? A ver, está King. ¿Cómo va, Toe? A ver, está complicado ahora Yamazaki, pero ya tiene el primer puntito adentro. Ahí está. Por la concha de tu madre. Me parece que dejaste algún micrófono abierto ahí, no sé quién es. Ahí lo muteé. Vale, dale, después que avise. Cuando esté disponible. A ver esa Kazumi, está sorprendiendo. Vamos al King. Ya me di cuenta que no es Kazumi. Ya me di cuenta que no es Kazumi. Una noche mirando por el celular. Leela en voz alta la anécdota de Aldo, que está bueno. Una noche mirando por el celular la transmisión acostado, le tocaba jugar a Zar contra Yamazaki y mi mujer se me arrimó para hacer cositas y le dije dejá de la... ¿Sí? La que sube el chat. Dejá de hinchar que lo están por reventar a Yamazaki. ¿Y qué te dijo ahí tu señora? Y le dije dejá de hinchar que lo están por reventar. Igual esta la tiene computada Yama, ¿eh? A ver, parece que acá. Ojo, se viene igual, ¿eh? Mira, si saca counter por ahí se viene la promo, pero no, ahí está. Muy bien. Si entro yo me mutean también o me respiro el micrófono, no es tan molesto. Es molestísimo, peluca, la verdad. Dojo Yamazaki significa DJ. DJ le mandé cualquier. DJ. Está retro, amigazo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Julián? ¿Cómo va? DT tendría que sonar. Sí, a la Mongo sí estás invitado, Peluca. Igual viene ahí al... Guarda que se está... Viene ahí al... Se estaba recuperando Yamazaki, ahí está ahora sí, Farchanta se lleva su punto. Me dijo con hambre una semana cero. Carlos, vos, ¿cómo estás, querido? Bienvenido. Dani, se caerá. ¿Podés jugar? Sí. ¿Vos querés jugar? Después lo hacemos todo después de esto. Cerramos toda la mierda, obviamente, y después sale. Bueno, sale la verdad que no voy a estar. Bueno, no hay problema. Seguramente José Barreto va a estar, Shiki también, salvo que Shiki tenga que ir a algún otro stream. Sí, capaz. No. Uy, como estaba full Shiki. Shiki, Dios mío, Farchanta. Me alegro, Carlos. No, igual hay que estar de once, ¿no? Kiriki. ¿Kiriki? ¿Qué? Con vos no queremos jugar, dice Dani Sequeira, chamba. No, no te quieren a vos. No. Creo que le hizo 100% del daño nada más que con el imbloqueable ese. Cuando venga los fichines de Chamber te voy a cerrar la puerta, o sea. No te voy a vender ficha, nada. Bueno, a ver, ese Real de Jones. Parece que entró frío Farchanta, pero se está acomodando de a poco. Tiene ventaja. De repente, no sé si te fijaste, pero de repente no hay Towns en esta pelea, ¿eh? De repente, repelente, no hay Towns en esta pelea, se les olvidó. Dijo acá me van a romper la cabeza. Me parece que no tiene tiempo. Todavía está muy ocupado tratando de cubrirse. A
acorralado. Qué grande llama. Ay, no le salió. Por la barra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me está aquí quejándose de que le bajó toda la barra. Ah. Exactamente. En el dojo te enseñan el tirado tanto, sí señor. A odiar a todos. ¿Viste? ¿Viste esas fotitos de Facebook que me muestran el stick con un botón que dice el stick de los que juegan con Billy? Bueno, este es el sí, stick de Yamazaki con un solo botón, el Town, el Stunner. No. Bueno, está. Bueno, aventajao, guarda. Aventajao, perchanta. Si se lleva esta pelea sin recibir mucho daño, Yamazaki todavía está en pelea, guarda. Sí, Kiri. Sí, es verdad, se me entendió Castillo. Sí. Kiri. Kirilin. Kirilin, extraña Kirilin, che, ¿dónde está? No sé, nos abandonó hoy Kirilin. Está relaburando el sábado, sí. Puede ser. Guarda, esa guarda. Figura, ay, entró. Qué grande Farchanta. Hay nuevo ídolo en la comunidad de Slack. Boludo, le tocó tan. Guarda, guarda, que hay nuevo ídolo para algunos. Farchanta. No, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo se va a ser? Está ganando, instantáneo, ¿eh? Es esto. Se está ganando un lugar en el corazón de varios de acá, Farchanta, guarda. No, en el mío no, en el mío no. No sé, en el de Maxi seguro. Es una apuesta de mierda. Uy, ya me empezó a putear. ¿Qué pasa? Medio flaca. Calma, me mete a Terry llama, Es una lástima que no pueda verlo jugar allá, no sé qué offline. Sería buenísimo, dice. Fercha Dios. Fercha Dios. Guarda con Ferchanta. Igual a mí me gustaría ver el famoso For Chainsaw. Me gustaría ver que gane Yama y se enfrenta a Victor. Todos quieren todo. Y ahí le agarra el efecto que no tiene ficha, que no puede, que los tornillos. Todos quieren ver a. Que... a Yamazaki contra Maxi. La realidad es esa. Volví y ahí alta sala acá. ¿Quién entró? ¿Pato? Sí, sí. Ahí está, ¿qué onda? Ahí. A Fer le gusta mucho esto del Town, a Fer, si lo conozco del Falca del 1, le encanta. No sé si lo llegaste a ver, Pato, o si te estabas bañando, ¿qué onda? Pero Chafirete metió una galáctica y no fue atrás de un Striker, Mirá. No fue atrás de un Striker, fue limpia. Así que sería 1000 pesos, Pato. Ya después rebobinó. Contra la 98. En la pelea contra Last Avenger. Qué wey, qué grande Chafi, Super encima, es verdad, super. Ahí te pasó el link. Ahí te pasó su mercado pago, Chafirete, dice, quiero mis 500, Pato. Pegué Galáctica, no, super. Estaba aclarado, wey. Estaba aclarado, quiero 98. Pero bien el Chafi, bien. Bueno, están mano a mano. Yamazaki metió a Chan de Striker. Ahí le paso, Chafi, el link de Mercado Pago. Ahí le pasé yo el link de Chafirete. El link de Chafirete y es el tuyo, carajo. No, boludo, pero me pasó el link de ese, boludo, no seas así, boludo. Hola, ¿puedo anotarme? Sí, el próximo sábado, si querés anotarte. A las 10 de la noche, amigazo Enrique Argandiaraz. Enrique Mega. Uy, mira vos, quiso hacer la especial bloqueable. Si viene el Town de Yamazaki, no, mira, decidió ir por la patada y cerrar la pelea. Guarda, guarda, que está muy picante esto. Yamazaki a punto de empatar. Argentina. Complicado, Farchanta. Tiene ventaja de medio personaje Yamazaki. A ver si saca. No, se gasta en rebotar. No tiene counter. A ver si mete combo con super. Bien, 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 bien.
quiso playarla ahí, Yamazaki dijo, tiro super, si entra, entra, y si no, mala suerte. Se fue nomás. Queda como 3 días después de la fecha, boludo. La banda de tiempo que es. Creo que la pelea que viene, si esta la gana Yamazaki, Benimaru todavía está en esa pose ahí. Juegan en otro stage y lo tienen que ir a buscar acá. Pero... Está con el brazo estirado. Bueno, a ver, a ver. Versus King, Reina. Guarda que si Farchanta conecta bien una Yuri, puede hacer un daño interesante. A ver, ahí. Mira, mira, se movió de más. No le salió. Avanzó demasiado. No, mirá, el otro no tuvo suerte. Así. Uy, como entró ese Chang, mira, no pegó un counter, segundo hit. La viene llevando bien Farchanta. Armadura, ahí está, parece no, que se lo lleva Farchanta, se lo lleva Farchanta. Me parece que trata las bolas en el saque. Y viene el taunt, mirá, no, no le gusta, no, no. No, cómo lo boludió. 3-1. Bueno, 3-1 para Farchanta. Bueno, para Yama está en loser todavía. Qué buena volaseada. Loser, Farchanta, José, con taunt. Bueno, no es ya, vergüenza la caer ante el mejor. Para vos, cero, para vos. Para vos, cero. Si no tengo que jugar nosotros dos, ven para acá, weón. Voy a ver. Bueno. No, cero, cuídate. Nos vemos, cero. Nos vemos. Bueno, José, gracias por estar en el torneo. Y gracias. ¿Quién más quedó fuera? Dijiste que pasó a Last Avenger. Last Avenger está Mr. Yama. Maxi AE. Ah, Maxi AE quedó fuera también. Ah, Maxi AE le peinaron. La cresta. Le sacaron la cresta. Antes que el tipi se enoje, boludo. Aguante cabal, dice Fede Nolan. ¿Y qué más quedó fuera? Mirá, lo dejaron ahí caliente a Yamagot, que... Sí. Rápido le ganaron. Bueno, Fabito también, que ya sabe. Dame un abrazo. No. 5 minutos te ganas. Bueno, bueno. Uy, ¿qué fue ese ruido, plaqueta? Hola, hola de nuevo. Hola, Fidel. ¿Qué onda, Chiqui? Estoy bien, Chiqui. Bueno, entonces, ¿en qué quedó el tema de la pelea de Luis Country y Coco Koff, muchachos? Por favor, a ver, ¿qué hacemos? ¿Hacemos sorteo? Que sea lo más justo. El Baldi se murió, ¿qué pasó? El Baldi no, perdón, Chamber se murió. ¿Qué hacemos con la de Luis y Coco? ¿Hacemos sorteo? Porque... ¿Qué dijiste, Yamazaki? No entendí nada. Residente tiene prioridad, dijo. ¿Residente tiene prioridad? ¿Dijiste, José? Eso dijo. ¿Quién tiene prioridad? Sí, güey. Residente. ¿Qué dijo eso? En los torneos. Si no conectaba y eso que... Eso fue para el torneo nacional, que tiene un poco más de relevancia que este torneo que estamos haciendo. Y fue que si alguno estaba jugando con Wi-Fi y el otro estaba jugando con un cable de red, iba a tener un poco más de preponderancia. Pero están jugando los dos con cable y estamos jugando un torneo, que es un torneo por un chupetín bolita. O sea que no... Con chicle adentro, guarda, el que vale 30 pesos. Chupetín con chicle, claro, me parece que dar tanta vuelta... ¿Mira? Bueno, Luis, ¿qué hacemos? ¿Hacemos el sorteo? Coco puso que lo dejemos pasar a Luis, que no hay problema. El tema es si después se vuelven a cruzar en la gran final. Y la verdad, muchachos, claro, no estamos jugando por nada, así que... Hacemos sorteo, que pase uno, el otro va a loser y sigan jugando y... Qué sé yo, cuando llegue la gran final, si se puede jugar bien y si no se puede jugar... Ya ha pasado una gran final entre Piola y Surf que no se pudo jugar nunca y... No se puede tampoco, es tan terrible. O la de cero contigo. Que se jugó 2 meses después. Ahí, sí. Claro, sí. Que cagaste el sorteo. Bueno, la hizo bien cero ahí, ¿eh? Bueno, esto más que una pelea de Koff es una pelea de Towns acá entre Chafirete y.
y Zorchanta es a ver quién toca más Town. Esto está 1-0 para. Me roba la tendencia. Y bueno, ¿qué opinas, Luis, entonces? Es lo mismo si por casualidad pasamos, los va a pasar lo mismo, dice. Y sí, lamentablemente cuando pasa así, que, o sea, ese es el tema, lo que hablamos siempre con todos los. Ahí vuelve, ahí se pegó. Explotó. Ahí está. Volvió. Había explotado. Y a veces pasa, un poquito. Bueno, Chiqui, Luis. ¿Cómo estás, Luis? Bueno, al término de esta pelea hacemos el sorteo. Dale. Uno de los dos pasará, seguirá el otro por lower bracket y. Si eventualmente se va a leer. Lauer, bueno, disculpe medio. Sí. Qué bueno que volvió Chiqui a esta transmisión. Sí. Abogado. Estaba en otra, viene acá a corregirme. ¿De dónde sacaron que me fui a otra transmisión? Peluca, dijo. Peluca te mandó al frente, dijo. No, Chiqui se fue. Fue Ginaco. Pues sí que. No, siempre estuve viendo. Ginaco es el impostor, dijo. Sí, Ginaco. Qué buchón, Shiki es el impostor, dice. Shiki es el impostor, ¿no? Está en otros stream y viene acá. No estás robando contenido, ¿no? Shiki ahora es el capitán. Matías López dice, es buenísimo escuchar a un chileno indignado. Opa, Galáctica. Oye, ¿se enojó, ¿cero? Estaba como medio raro, medio molesto. Con Yamazaki, ¿quién no se enojaría con Yamazaki? Sí, ¿quién no se calienta en cosas? Mirá, la vez pasada que hicimos torneo de 99, ya igual hace unos meses, ahora dos o tres meses que fue el torneo anterior de 99, Fabitu llegó a la final y jugó la gran final contra Kokov. Ahora había arrancado bien Fabio y en una pelea dijo, bueno, poneme como Dojo Yamazaki y Fabitu. La primera pelea que jugó oficialmente así, la perdió. Fue a loser y perdió de vuelta. O sea que me parece que la incursión en el dojo lo tiró abajo, digamos. Le quitó poderes. Claro. Che, mirá lo que dice ahí Yori 402. Es buena esa. Pero ¿contra quién jugó? Para nada. El que tiene menos peleas perdidas tendrá que pasar, pero. ¿Sí? Ah, pasa que ¿cómo lo notás, boludo? Está 3 a 2, 3 a 1, 3. Nah, ya estoy medio loco. Y tiene cierta. Sí, bueno, pero tiene que anotar todo, boludo. No, bueno, tiene lógica, lógica. Sí, tiene lógica, pero uno no anda anotando. A ver, acá en el challenge están las peleas. Están las peleas, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, Luis tiene una pelea jugada más que Kokokov, porque por como era un número impar, Kokokov entró en segunda ronda. Entonces Luis tiene una ronda más jugada, es medio quilombo también. O sea, Luis igual perdió dos peleas porque ganó 3-1, 3-0, 3-1. Y Kokokov avanzó las dos rondas que jugó 3-0. Que estamos haciendo un partido de tenis, básicamente. O sea, es que tiramos un sorteo, el que pasa y el otro. O sea, es una. Y el otro se va a Lower. Lower. Ah. Lower. Lower. Eso no significa abogado. Sí, ahí hacemos el sorteo. Lawyer, ese es el abogado. Lawler. Oh. Alan. Lawler. ¿Qué? No, muy bien. ¿Qué me decís? Eso, ¿qué me decís, cero, boludo? Todos sabemos eso, boludo. Eso, me estás tratando de cero, ¿no? Cero de cero. Menos cero. Que se agarren. Que se agarren a las piñas, dice el Rasta. Que se agarren de las rastas. Guarda con Farchanta, guarda con Farchanta. El chafilete se acomodó el pedo recién, Perry. ¿Qué? Perry, yo te tengo la solución. Que jueguen en Fight Kid 2. La tiró Chamber, pero. Me no, parece no, que. Dije que iba a ser peor, va a ser los dos. Va a andar igual, sí. Sí. ¿Y si llega a ser que? ¿Y si llega a andar? ¿Cómo va a andar? ¿Vos qué sabés, boludo? Si tenés 2 megas, boludo, ¿qué sabés vos? ¿A qué sabés vos? Creo que hay un poco de pelea en la sal de Perry. ¿Qué sal de Perry? En la sal. En la sal, Perry. Leí mal. Ya van como 7-8 tiros, muchachos, esperen.
Tienen que tener un poco de misericordia. Esta la excusa aquí. De mal o mal, ¿no? Todos tenemos roles. Esos Towns, uno más Chamber que el otro, dice Gina. Esos Towns, uno más boludo que el otro. Terrible. Y la verdad es que coincido con Boy. Muy boludo. Y pero evidentemente acá hay una pica del pasado, sí. Porque esto no, no pudo no ser ocasión. Claro, no acá, acá hay un. Se va a romper esta noche, ya se tomaba otra vez. Otra vez en la cara. Pero vos, ¿por qué festejás que... todo? Sí, no sé. Porque le ganó Ferchanta a él, por eso festeja. ¿Me te das cuenta? Él festeja siempre todo lo ajeno, nunca.